amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy feliz de verte aquí en este que es tu canal y es tu casa. Espero y deseo que estés muy bien. Hoy os traigo un ritual poderoso que es muy conocido entre todos aquellos que practicamos la angelología y también la magia wicca. Antes de hablaros del ritual de Abundia, quiero que entendáis que el principal fin de los ángeles, que significa la palabra ángel, viene de la expresión ángelo, que es mediador o mensajero de Dios. El fin principal de los ángeles y los arcángeles es ser un mediador o unos mensajeros entre Dios y los hombres. Es verdad. Y que también es verdad que el principal fin de ellos es ayudarnos en nuestra evolución espiritual. Pero también es verdad que los ángeles y los arcángeles son conscientes de que nuestra vida en la Tierra a veces es dura, porque necesitamos, nos guste o no, el dinero, lo material. Por ello, ellos también a veces intervienen cuando se lo pedimos en nuestra situación financiera. Pero siempre desde un punto de vista no egoísta, sino, digamos, equilibrado, desde la necesidad de tener esas cosas, no tenerlas por materialismo o por tener mucho, porque no sería amoroso. Aclarado este punto, quiero que sepáis que igual que hay un arcángel para cada función, hay 7 arcángeles principales, también hay un ángel, de las muchas miríadas de ángeles que hay, para cada aspecto, digamos, de la vida de las personas. El ángel Abundia, que es normalmente se le representa como una mujer con el pelo rubio, pues es uno de los asignados por Dios para ayudarnos en lo que tiene que ver con la abundancia o lo económico. Si estás pasando apuros económicos, si no llegas a fin de mes, si hay un dinero que estás esperando y no acaba de llegar, si necesitas una cantidad de dinero importante y rápida para un proyecto o para hacer unos pagos, si realmente necesitas dinero justificado, es decir, no por tener, pues tienes que invocar a Abundia. Abundia es un ángel amoroso, cariñoso, que sabe, como digo, y entiende nuestras necesidades materiales. Y siempre que se lo pidamos desde esa necesidad equilibrada y con amor, Abundia, con el ritual adecuado, nos va a dar la abundancia que pedimos. Son cientos y cientos de casos que han llegado a mí después de que hice hace ya muchos años, como 6, 7, 8 años, hice un vídeo similar al que estoy haciendo ahora, y me llegaron cientos de casos de personas que al día o a los días siguientes de hacer este ritual recibieron dinero. Yo incluido, a veces he pedido ayuda a Abundia y ha sido increíble su respuesta. Como todo ritual, obviamente hay que hacerse con fe. Es decir, hacerlo por hacerlo anula el propio poder del ritual. Y además también es importante, antes de hacer el ritual, conectar con el ángel Abundia, porque es un ángel real, no es fruto de la imaginación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo tenemos que actuar para hacer este poderoso ritual para la abundancia con el ángel Abundia? Primero, se necesitan elementos. Necesitamos un velón grande, que puede ser un velón amarillo o verde. Cualquiera de los dos no os valdría, pero si es verde, tiene que ser un verde, más bien un verde amarillento, ¿vale? También necesitamos un limón partido por la mitad, ¿de acuerdo? Y si podemos o tenemos flores amarillas. El amarillo es el color de Abundia. Bien, para hacer este ritual, vamos a coger estos elementos en un altar. Si no lo tenemos, lo improvisamos, ¿de acuerdo? Con una mesa, a la que vamos a poner un mantel blanco, ¿de acuerdo? Y vamos a poner la foto imprimida de Abundia. Si entras en Google Imágenes, pones Ángel Abundia, te van a salir muchas fotos, dibujos del Ángel Abundia. Tienes que imprimir una en color
Y si puedes enmarcarla bien, si no, pues la plastificas o sin más la pones de tal forma que esté derecha, sujeta, ¿de acuerdo? Vamos a poner el velón. No tiene que ser una vela pequeñita, no, un velón, porque queremos abundancia. El símbolo de las cosas que hacemos tiene que ser grande. Entonces, si queremos gran abundancia, no vamos a poner una velita, vamos a poner un velón. Un velón amarillo o verde clarito. O verde pistacho, como dicen algunos, ¿vale? Vamos a poner el velón delante de la foto de Abundia. Al lado de la vela vamos a poner las flores amarillas si tenemos y el limón partido. Y vamos a encender un incienso, si puede ser un incienso de limón, porque los venden también con olores a frutas y a plantas. Bien, una vez que ya tenemos todos los elementos, encendemos la vela, encendemos el incienso, lo primero que hacemos es conectar con Abundia. Vamos a cerrar los ojos y vamos a conectar con ella. Se me olvidaba otro elemento importante. Un recipiente de cristal, por ejemplo, con arroz y monedas doradas. El arroz en los rituales es el símbolo de la abundancia y las monedas, pues obviamente tienen que ver con el dinero, ¿vale? Vamos a poner, repito, la foto de Abundia en color. La colocamos lo mejor que podamos en un portafoto si tenemos, o de tal manera que esté sujeta, que no se caiga. Delante vamos a poner un velón amarillo o verde clarito, pistacho. Vamos a poner unas flores amarillas si tenemos, y si no, además de las flores, limón, pero partido por la mitad. Es decir, un limón con los dos trozos puestos ahí delante de la foto. Y vamos a poner delante del velón y de los limones y las flores un recipiente de cristal donde vamos a echar arroz, lo vamos a llenar de arroz y dentro vamos a poner varias monedas. Yo suelo poner 7 por el número cabalístico y divino, que es el número 7, ¿de acuerdo? Pero puedes poner otros números cabalísticos, ¿vale? Pueden ser 11, que es un número maestro, o otros números que tú sientas. Bien, pones las monedas dentro. Una vez que ya tienes todos los elementos, la vela encendida y el incienso, lo que hacemos es conectarnos con el ángel Abundia. Cerramos los ojos y sentimos cómo Abundia ya está viniendo a nosotros. La invocamos. Abundia, Abundia, Abundia. Ángel de la abundancia, Abundia. Por favor, ven a mí hoy y dame tu abundancia. Bien, una vez que después de invocarla con los ojos cerrados empezamos a sentir su presencia, tenemos que recitar una oración que ahora, después de que yo deje de hablar, vais a ver y escuchar con mi voz, ¿de acuerdo? Luego la copiáis y esa oración la que tienes que repetir. Una vez que has leído esa oración, tienes que estar en silencio sintiendo la magia, la fuerza, la energía de Abundia. Este ritual terminaría cuando se apague el velón. Un velón grande, de los grandes, puede durar pues 2, 3 días o incluso una semana, dependiendo si tiene cera, parafina o de qué está hecho, ¿vale? Una vez que se apague el velón, ya se ha acabado, ¿vale? Ya se ha acabado el ritual. Una vez que recibas dinero o aquello que estás pidiendo para pagar deudas o para lo que sea que necesites, siempre vamos a ir al altar, encendemos otra vela amarilla, la ponemos delante de Abundia y le vamos a dar gracias por la abundancia recibida. Bueno, pues os voy a dejar con la oración que la vais a ver en la pantalla y la voy a recitar yo con mi voz. Y espero y deseo y siento que Abundia os va a traer mucha abundancia a vuestras vidas, de verdad que sí. Bueno, antes de recitar y enseñaros esta oración, no quiero irme sin recordaros que 8 de mis mejores libros, entre ellos el libro secreto de Merlín, que te enseñará a conocer qué es la magia y a convertirte en mago con el propio Merlín, y reprograma tu vida con los métodos y herramientas más poderosas para desprogramar tu mente subconsciente y atraer lo que quieras a tu vida. Estos 8 libros, incluidos estos dos, están todos en PDF, obviamente, y como me decía el otro día una amiga, no tienen estas portadas, ¿vale? Es decir, tienen otras portadas. Estos 8 libros, incluido estos dos, ahora de oferta por muy pocos días, se va a terminar ya la oferta, en vez de 10, 12, 14 euros, depende del libro
que suelen costar solo 2,99. Así que date prisa. Entra en mi web albertolajas.com y donde pone ebooks transformadores, ahí tienes los 8 ebooks. Vamos con esta oración para atraer la abundancia con Abundia. Gracias, nos vemos. Vamos con la oración. Oh, gran Abundia, tráenos toda tu abundancia. Haz que lleguen tus riquezas a nuestra vida. Te pido serenidad, te pido prosperidad. Que esto llegue a mis seres queridos, a mi familia y a mis amigos. Trae riquezas a mi pensamiento. Por favor, escúchame, gran Abundia. Quiero que traiga riquezas a mis sentimientos. Te pido que llegue tranquilidad a mi mente. Deseo que traigas frutos a mi mesa. Por favor, Abundia, trae comida a mi familia. Que mi despensa esté llena de alimentos. Trae carne, trae pan, trae vino. Haz que este sustento sea provechoso. También te pido, mi gran Abundia, que traigas oro a mi vida. Trae piedras preciosas, rubíes, esmeraldas. Te suplico que tengamos tierras fértiles. Anhelo tener grandes oportunidades para no estancarme. Abre tus arcas para mí y para mis seres queridos. Saca de tu cuerno lleno de abundancia bendiciones para mis amigos. Abre la llave de tu manantial y llena de gracia a mis familiares. Te pido con fe y devoción que me escuches, por favor. Haz que esta plegaria se haga realidad, ángel de la abundancia. Te agradeceré cada mañana y cada noche. Bendeciré la mesa en tu honor en cada comida. Ayudaré al necesitado como tú me ayudas a mí cuando lo necesite. Te agradezco de todo corazón, Señor Abundia. Hecho está. Amén.